Del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren como rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey, que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor les dijo: Hazles caso y que los gobierne un rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Evangelio según San Marcos. Pasados unos días, entró de nuevo en Cafarnaúm, y se corrió la voz de que estaba en casa. Y tantos se reunieron que ni ante la puerta cabían, y les predicaba la palabra. Vinieron entonces a traerle un paralítico, que era llevado entre cuatro. Y al no podérselo presentar por causa de la mucha gente, levantaron el tejado por donde él estaba, y haciendo un boquete, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Después de ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Había allí sentados algunos de los escribas, que pensaban para sí: ¿Cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que discurrían en su interior, les dijo: ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos quedaron maravillados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa igual.